Okay. Bueno, muy buenas tardes a todos los que se conectan hoy, 29 de enero del año 2021. Les estamos enviando un fuerte y caluroso abrazo desde Colombia, Cali, Colombia, en este programa, segundo programa de Understanding Risks, donde discutimos temas relacionados con la gestión del conocimiento del riesgo de desastre como un elemento fundamental precisamente para la toma de decisiones. Queremos hacer un saludo, dar un saludo a nuestro director en México, Héctor Paz, y a los diferentes epicentros que hay en México, en todos los estados, y además saludar también a Epicentro Argentina, Epicentro Ecuador, Epicentro Salvador. Estamos creciendo y estamos generando muchos epicentros, no de sismos, sino epicentros democráticos, epicentros del conocimiento en toda la región de Latinoamérica y el Caribe. Y al día de hoy tenemos un invitado especial, un gran maestro colombiano que ha desarrollado diversos estudios y que el día de hoy ha sido invitado precisamente a Epicentro Radio que nos comente y que comparta con nosotros un espacio, este espacio de Understanding Risks, para conocer específicamente por boca de él esa experiencia que tiene en función precisamente de lo que hace como profesional en la gestión del riesgo de desastre, como maestro, como doctor en esta ciencia que es la gestión del riesgo de desastre y también como gran docente, ¿sí? Llevando este conocimiento desde hace muchos años en varias universidades del país, entre ellas la Universidad Católica. Buenas tardes, Rogelio. Buenas tardes, Henry. Muchas gracias, pues, por invitarme a Epicentro Colombia. Un saludo para todos los que nos escuchan a esta hora en Colombia, en algunos países en América Latina. Todo un honor estar en este espacio de comunicación, de empoderamiento, de diálogo alrededor de la gestión de riesgos, no solamente porque es un espacio ya de un alto reconocimiento, ¿sí?, a nivel de América Latina, sino también por poder dialogar con ustedes estos temas, un colega, un amigo, pues, y un experto, Henry, en esos temas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, voy a contarles quién es Rogelio. Pues, desde que pusimos la publicidad en Facebook y en otras redes, la gente ha estado muy interesada y yo sé que se están conectando en este momento de varios países. Bueno, Rogelio Pineda Murillo, él es manizaleño, ¿sí? Él es colombiano, manizaleño, con pregrado en geología, especialista en planificación territorial con una maestría en desarrollo sostenible y medio ambiente. Además, es doctor en geografía. El doctorado fue una cotutela entre la Universidad de Aix en Marsella, Francia, y la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Rogelio tiene más de 25 años en el ejercicio profesional desempeñando en tres áreas de trabajo, básicamente. Primero, la docencia universitaria. Es profesor de posgrados en programas asociados con temas de ordenamiento territorial, territorio y gestión del riesgo de desastre. Además, en el tema de la investigación, ha adelantado varios proyectos de investigación asociados con sus temas de trabajo. Actualmente desarrolla investigaciones en la cuenca hidrográfica del río Chinchiná sobre cambio climático y el impacto sobre sistemas de producción en comunidades pobres, así como investigaciones sobre vulnerabilidad en el paisaje cultural cafetero y el caso de Manizales como ciudad resiliente. Además, ha sido director de al menos 35 tesis de maestría y 20 de especialización y evaluador o jurado de múltiples trabajos de grado en posgrados. Y la tercera área de trabajo de él son las consultorías y las asesorías. En este tema lleva varios años desarrollando proyectos y consultorías para los municipios en temas asociados a plan de desarrollo, planes de ordenamiento territorial, planes de gestión del riesgo de desastre y estudios medioambientales. Recientemente fue asesor de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia en cambio climático y en reducción del riesgo de desastre. Como ven, hoy tenemos a un gran invitado, un gran experto que yo sé que nos va a aportar mucho precisamente en esta reflexión que este programa Understanding Risks desea llevarles a todos los que nos escuchan en todos los países de América Latina. Y yo quiero empezar, Rogelio, por preguntarte, porque reflexionemos un poco, por este espacio, un espacio de diálogo, sobre lo que, por qué es importante gestionar, y además de gestionar,
realizar el conocimiento del riesgo de desastre? Bueno, Henry, definitivamente en estas últimas 3 décadas, ¿cierto? Nos hemos dado cuenta que la gestión de riesgos deja de ser un tema puntual que despierta interés aislado, coyuntural, para convertirse en un determinante o en un condicionante, una condición sine qua non para el desarrollo territorial sostenible. Sabemos que la gestión de riesgos tiene que incidir en todos los procesos de planificación del desarrollo territorial y que está totalmente relacionado con garantizar, no sé, la equidad social, la competitividad económica, la sostenibilidad ambiental, la gobernabilidad y la gobernanza de los territorios. Entonces, hoy más que nunca, en medio pues de la pandemia, de la emergencia sanitaria que vive el planeta, nos damos cuenta de la importancia de gestionar adecuadamente los riesgos. Pero definitivamente alrededor de eso, Henry, la importancia de crear una cultura del riesgo, donde el riesgo no nos genere temores infundados, miedos para no reaccionar o que eso genere desesperanza, incredulidad, sino al contrario. La buena comprensión, la buena percepción de los riesgos, ¿cierto?, nos ayuda a movilizarnos adecuadamente para prevenirlos, para reducirlos o responder de forma adecuada cuando estos riesgos se materializan en desastres. ¿Cuáles son los, desde tu perspectiva, cuáles deberían ser los pasos precisamente para construir conocimiento del riesgo? Yo creo, Henry, que todos los actores involucrados en la gestión de riesgo tenemos un rol, ¿cierto?, una responsabilidad de construir ese conocimiento del riesgo, ¿cierto? Y ahí están el actor público, desde la política pública, desde las normas, desde los instrumentos de planificación, desde la legislación, están todos los que hacen investigación desde los centros de investigación, las instituciones, la academia, Henry, ¿cierto?, las universidades, pero hay que hacerle un llamado a la academia en general en América Latina, que si bien es fundamental generar programas a nivel sobre todo de posgrado en gestión de riesgos, también es muy importante que la academia se vincule directamente con los territorios, con lo que está pasando allá a través de los procesos misionales, ¿cierto? El tema de la docencia, el tema de la investigación y el tema de la proyección. Entonces, no nos podemos quedar desde la academia solo ofreciendo programas de posgrados, que de por sí, claro que es importante, sino cómo generamos unos procesos de investigación pertinentes. Hoy hablamos de conocimiento útil a la sociedad, que resuelvan y que aporten a problemas concretos del territorio, y desde la proyección o de la extensión desde las universidades, cómo lograrnos también, digamos, mejorar ese bienestar y esa calidad de vida en los territorios. Bueno, si podemos intervenir las amenazas bien, sino el reto es cómo logramos disminuir esa vulnerabilidad y aumentar esa resiliencia frente a los temas de los desastres. Y después de lo público, de los que investigan, donde está la academia, está el privado. Hoy más que nunca, Henry, y es el tema en el que usted nos orienta permanentemente, ¿cuál es la responsabilidad del privado también de generar conocimiento en torno al riesgo, cierto? Pero el privado lo tiene que ver por una doble vía. Primero, por garantizar la continuidad del negocio, ¿cierto? Y segundo, por la responsabilidad que tiene de generar, digamos, territorios seguros alrededor de la zona donde tiene sus actividades industriales o empresariales también. Y por último, las comunidades, Henry, definitivamente necesitamos trascender ese positivismo que dice que el único conocimiento que tiene validez es el conocimiento generado a partir del método científico, desde la academia tal vez, y cómo logramos reconocer ese conocimiento que se construye desde las comunidades, desde las experiencias, ¿cierto? Desde esas sinergias para enfrentar los temas del día a día en las comunidades urbanas y rurales, y cómo logramos también reconocer ese conocimiento y también complementarlo con el conocimiento, pues, llamémoslo científico, o el que se genera desde la academia, ¿sí? Entonces yo creo que el paso a paso de generar conocimiento en gestión de riesgos pasa por cada uno de esos actores del conocimiento en torno a gestión de riesgos, y no centralizarlo
alrededor de una o dos instituciones, entidades. Sí, vemos actualmente, Rogelio, en el tema del conocimiento del riesgo, cuando uno se pone a comparar en los diversos países, que las inversiones en conocimiento del riesgo normalmente son irrisorias, son muy pocas. Uno podría decir que normalmente, si uno tiene un presupuesto, la mayoría de presupuestos que uno observa en algunos países, digamos que más del 70% está orientado a la atención del desastre. Podemos decir que por ahí un 10% a la reducción, perdón, un 10% al conocimiento y otro 20% a la reducción. ¿De qué manera hacer para que esta balanza se transforme? O sea, si bien es cierto, es importante atender los desastres, vemos que muchas de las inversiones están yendo por la cloaca, porque las inversiones del desarrollo que constantemente se hacen en los países para garantizar infraestructuras se están perdiendo porque finalmente no se están haciendo de manera adecuada. Los procesos de planificación histórica han sido también no muy buenos, no adecuados precisamente. Y entonces vemos que la inversión en conocimiento del riesgo es muy, pero muy, muy baja. ¿Cuál creerías tú que debe ser las estrategias que deberíamos asumir? ¿Por qué es importante entonces invertir en conocimiento del riesgo para cambiarle, para darle la vuelta a la tortilla y ojalá que a futuro no tuviéramos que invertir 70% en atención de desastres, sino que realmente esa inversión la pudiéramos hacer más en temas de conocimiento y de reducción? Excelente pregunta y reflexión, Henry, y la respuesta es también compleja, ¿cierto? Claro, reconocemos que la pirámide de las inversiones en la gestión de riesgo hay que invertirlas. Hoy, en América Latina, la base ancha del 70% que dices está en el tema del manejo, de la atención. Y eso está diciendo hoy en día que en América Latina todavía somos muy reactivos, ¿sí? Atendemos el riesgo en vez de realmente centrarnos en prevenirlo o por lo menos reducir las pérdidas y daños en caso de que se materialicen. Ese 20% que son obras de reducción, inclusive esas obras de reducción, muchas entidades las pasan como reducción, pero realmente son obras post-desastre, ¿cierto? Que realmente son de atención. Y el 10 o el menos por ciento se está quedando en el conocimiento. La pirámide hay que invertirla y que la inversión fuerte sea en estudios, en información, en datos, en conocimiento. A veces uno va a las comunidades, Henry, y las ve un poco reacias, ¿cierto? Resistentes otra vez a hacer estudios, a levantar información con mapas. Aquí ya vinieron, necesitamos esas acciones que intervengan, necesitamos proyectos. Bueno, sí, tienes razón, ¿cierto? Porque a veces se cansan de eso. Henry, pero si no tenemos información detallada, información confiable, información actualizada a escalas cartográficas pertinentes, es muy difícil orientar esas medidas de reducción para poder atender o para poder mejor prevenir o reducir los riesgos de desastre. Cuando vamos donde el médico y él ve que hay algo complejo, que puede ser delicado, él nos receta ahí mismo. Es lo que nos manda, es exámenes. Él necesita tener conocimientos, estudios para hacer un buen diagnóstico, una buena valoración y ahí sí saber cómo va a manejar el tema de salud. Igual, en gestión de riesgos necesitamos cada vez información mucho más detallada y mucho más actualizada. ¿Que por qué se pierden, como decías, esos recursos, se atomizan o se invierten en cosas que no son prioritarias porque no responden a estudios, digamos, detallados, a un buen diagnóstico sobre los territorios? Entonces, yo creo que eso sí es fundamental. ¿Cómo logramos generar más inversión en conocimiento? ¿Cuáles son las estrategias? Bueno, habría que ver primero cómo logramos mejorar esa conciencia y esa percepción desde lo público de invertir mucho en conocimiento, de que lo público demande cada vez más los estudios que hagan en investigación en las universidades, ¿cierto? Y que la universidad también se acerque más a lo público a decirle, bueno, ¿cómo podemos avanzar? ¿Cómo podemos ayudar a través de investigaciones o de fortalecimiento de capacidades desde la docencia para mejorar el tema del conocimiento en la gestión de riesgos? Yo creo que hay un cuello de botella fuerte. Recordemos que Kofi Annan decía que las inversiones en la gestión de riesgo se recuperan con las cosas que no pasan, ¿cierto?
con los muertos, que no hay que llorar, los heridos en el hospital, el levantar otra vez la infraestructura. El problema es ese, Henry, que muchas veces el prevenir o el reducir son cosas que no van a pasar, entonces esto no se vuelve mediático, no se vuelve de los aplausos, de las felicitaciones, de mover votos de nuestros políticos en América Latina. Entonces a veces preferimos responder, porque cuando uno responde a un desastre, moviliza recursos y moviliza, digamos, todo el tema de la comunicación, los medios, y preferimos estar ahí. Y bueno, otra cosa que hay que decirlo y es verdad es también que cuando se movilizan recursos en medio de la emergencia, también tenemos muchos temas de manejos inadecuados de dinero, cosas de estas, bueno, corrupción, ¿no? Frente a esto que estás diciendo, hay dos temas que tú, uno que tú que has comentado, que es el tema del saber ancestral, de los saberes de los, digamos, del saber popular, que a veces los técnicos no valoramos y que uno puede encontrar una riqueza para complementar el saber técnico, por otro lado. Hoy tenemos la posibilidad de tener tecnologías de información, tener equipos más sofisticados para levantar de manera rápida información que históricamente o antes no podíamos levantar, a través, por ejemplo, el uso de drones, los equipos y la instrumentación, digamos, ya es más accesible para adquirirla. ¿Cómo poder conciliar el saber técnico y el saber popular para crear un conocimiento que permita tener una mejor lectura del territorio? Sí, yo creo que es un poco cómo complementamos ese conocimiento técnico, científico que hacemos en campo, mediado por todo lo que estás hablando ahora, no sé, tecnologías de la información geográfica y todo esto satelital que utilizamos hoy en día o estudios muy detallados, con el conocimiento que también tienen las comunidades alrededor de estos escenarios de gestión de riesgos, de cómo los van monitoreando, les van haciendo seguimiento. El tema de los sistemas de alerta temprano, a veces cuando pensamos en SAT, pensamos es en tecnología, tecnología dura de comunicación, internet, las sirenas, todo esto que funciona, que tiene alto costo. Bueno, sí, ese es un componente, pero también los sistemas de alerta temprano es cómo empoderamos las comunidades, ¿cierto?, para que ellos identifiquen, reconozcan, valoren, ¿cierto?, esos escenarios de riesgo y sepan cuándo es inminente la ocurrencia de un desastre y cómo comunican eso. Bueno, podrá ser por el celular o el sonido de una sirena, pero también puede ser el voz a voz o en el lenguaje que ellos utilicen de acuerdo a las comunidades. Yo creo que a veces pensamos que la gestión de riesgos es un tema de lo estatal o de lo público por la voluntad política de invertir recursos y de técnicos o de profesionales, y creemos que sabemos qué necesitan las comunidades porque somos los que estudiamos, fuimos a la universidad y una y otra vez nos equivocamos, Henry, porque cuando vamos al territorio nos damos cuenta que si las comunidades no están vinculadas directamente a esos procesos, no las empoderamos, no las hacemos parte de todas las etapas de un proceso de planificación, fracasamos una y otra vez. Entonces, hay que valorar mucho esos conocimientos ancestrales. Henry, el cambio climático, la variabilidad climática, tenemos reportes de hace 13.000 años. Ese no es un proceso del 2010-2011. ¿Cómo se movilizaban alrededor de eso y cómo respondían las comunidades indígenas, no sé, los mayas, los incas en Sudamérica, de una manera muy adecuada, ¿sí? Desafortunadamente estamos perdiendo un poco esa comunicación, esa transferencia entre las mismas comunidades, ¿cierto?, del tema de la gestión de riesgos, y están perdiendo esa capacidad de responder, yo creo que mediados un poco, pues, por el conocimiento, no sé, científico, tecnológico, y porque a veces lo reducimos pues a lo mínimo y no lo consideramos válido. A esta hora, a todos los que se conectan, un saludo muy especial desde Cali, Colombia, y desde Manizales también, ¿no?, donde se encuentra
nuestro invitado especial, el doctor Rogelio Pineda, un gran experto en el tema de la gestión del riesgo de desastre, consultor, maestro, docente de varias universidades, colega también en la Universidad Católica, donde tengo la oportunidad de compartir con él diversos espacios, y hoy estamos conversando precisamente en este programa Understanding Risk sobre el tema del conocimiento del riesgo como un elemento fundamental para la toma de decisiones. Un elemento que conecta muy bien el tema del conocimiento del riesgo y que de alguna manera podría ser un punto, una punta de lanza para poder precisamente motivar a los tomadores de decisiones en la importancia que tiene invertir en esto, es la gobernanza del riesgo. La gobernanza del riesgo vista como esa segunda prioridad del marco Sendai. Al respecto de la gobernanza del riesgo, querido Rogelio, ¿cómo se puede desde la gobernanza del riesgo potenciar la gestión del conocimiento del riesgo del cual estamos hablando? Vale, Henry, fundamental. Bueno, cuando hablamos de estos procesos, tratamos de hacer una diferencia entre la gobernabilidad, ¿cierto?, y la gobernanza del riesgo, entendiendo la gobernabilidad como la capacidad, no sé, de un líder, de un mandatario, ¿cierto?, de orientar adecuadamente ciertos procesos y acciones en torno a algunos resultados, no sé, una adecuada gestión de riesgo en un territorio. Pero cuando él toma las decisiones desde arriba y hacia abajo, pues lo que hacemos es obedecer. Claro, lo que el reto hoy en día en la gestión de riesgos es cómo pasamos de gobernabilidad a gobernanza. Es decir, cómo logramos involucrar, ¿cierto?, todos los actores de la gestión de riesgo, cada uno desde sus roles, sus responsabilidades, sus conocimientos, y todos hacer parte de ese proceso. Fundamental que cada vez hablemos más de gobernanza del riesgo alrededor pues de procesos totalmente incluyentes y que hagamos en estos procesos una participación fuerte de las comunidades. El problema es que creemos que participar es convocar para informar sobre decisiones tomadas, sobre planes hechos y tomamos la foto y publicamos, el proceso fue muy participativo. Nada, Henry, entendemos que la única participación y que la gobernabilidad real es la que genera empoderamiento y autodesarrollo en las comunidades. Que cuando hay una intervención externa y lo externo salga, no sé, cooperación internacional, una asesoría, un apoyo desde afuera a una comunidad, y cuando se retire eso, la comunidad pueda continuar con esos procesos de desarrollo porque ya tiene unas capacidades internas generadas, ¿sí? Tú has tenido una formación amplia, primero como geólogo, especialista en temas de ordenamiento territorial. Sería muy, muy interesante que nos comentaras, porque pues, yo veo que hay unas visiones que se cruzan en ese doctorado que tú desarrollaste. Entonces hablas de Francia, hablas de Colombia, hablas de Argentina. Y yo sé que cada uno de estos países tiene unos avances en materia de temas de ordenamiento territorial y en el tema de riesgo bastante interesante. ¿Cómo es posible encontrar alguna? Tú me imagino que ya lo has percibido, lo has sentido, lo has vivido con esta experiencia entre Francia, Colombia y Argentina. ¿Cómo ha vivido esa experiencia, Rogelio, en términos del conocimiento y el aporte que uno y otro país le puede dar precisamente para tener una mirada integral en relación con la gestión del riesgo? Vale, Henry, sí, interesante. Yo creo que viene interesante los procesos de gestión de riesgo que se manejan, por ejemplo, desde Europa o desde Francia. Y digamos que hay una base muy fuerte desde el conocimiento, ¿cierto? Desde el conocimiento, desde los institutos de investigación, desde la academia. Cómo entran a resolver problemas pues, concretos del territorio a través de investigaciones. Y son países que llevan, yo no sé, Europa lleva un siglo, más de 100 años, trabajando en ordenar el territorio. Y aún así, pues todavía tienen, digamos, muchos problemas y dificultades y muchas cosas que superar. Y Colombia, el ordenamiento territorial, Henry, la ley 388 sale en el año 1997, llevamos 20 años, un poco más, estamos, digamos, iniciando el proceso, pero aún así necesitamos avanzar fuertemente en estos modelos de desarrollo, en esta clasificación del suelo urbano y rural que hacemos, involucrando esos determinantes de gestión de riesgos para generar un desarrollo, un hábitat seguro, ¿cierto? En estos modelos de ocupación.
Para mí era muy especial porque cuando yo iba a clase a Buenos Aires, en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, y nos sentábamos en clase del doctorado, íbamos estudiantes pues de América Latina y unos europeos, y yo era como el referente en clase del ordenamiento territorial, ¿cierto? Y claro, entonces cuando había que hablar de la política pública, territorial, de la ley, de las normas, de los instrumentos, ¿cierto? De los planes. Entonces, como decimos, yo sacaba pecho y hablaba esto y lo otro. Pero cuando me preguntaban, bueno, pero finalmente esto cómo viene incidiendo en los territorios, en cambiar esas condiciones, territorios más seguros, menos vulnerables, más resilientes, cuáles son los niveles de ejecución, cómo logran gestionar esa ejecución, ahí ya no sacaba pecho, como decimos, sino que bueno, agachaba la cabeza. Tenemos un problema muy fuerte en Colombia. Yo creo que hemos avanzado fuertemente en gestión de riesgos, pero todavía nos falta el hacer, el implementar, el llevar a cabo. Nuestra planeación se está quedando en la formulación. Muy buenos planes, tal vez, ¿cierto? Pero se están quedando ahí formulados. No logramos que los alcaldes los incorporen en los planes de desarrollo, que es el músculo financiero para el caso de Colombia. La plata está en los planes de desarrollo a través de la matriz plurianual de inversiones. Y si no logramos incorporar, ¿sí? No logramos insertar esos otros planes, como el plan de gestión de riesgo, los planes de ordenamiento, los planes de desarrollo, se quedan sin viabilidad. Entonces, yo sentía que era un referente, para América Latina. Yo creo que con Venezuela estamos muy avanzados en ordenamiento territorial, México, ¿cierto? También, Argentina, pero Colombia es un referente. Pero cuando nos preguntan cómo logran pues cambiar a través del hacer, del implementar, ahí nos quedamos cortos, ¿cierto? Ahí nos quedamos cortos porque hay baja capacidad de gestión de recursos o un problema de baja capacidad fiscal, pero también tenemos problemas estructurales que hay que lograr pues avanzar, Henry, para que Colombia tenga una adecuada gestión de riesgos, lo que no pasa en Europa o en Francia. La misma Argentina hoy con todos los problemas que tiene alrededor pues de económicos, de deudas, de la inflación, hay problemas estructurales ya resueltos. Y ese es el tema de la pobreza extrema. Esos son temas de inequidad, de exclusión social, ¿sí? Los temas de la misma corrupción, ¿sí? Que no deja que los recursos lleguen realmente en gestión de riesgos a quien más los necesita, ¿sí? Entonces yo creo que comparativamente con esos dos países que mencionas, Argentina y Francia, tenemos adelantos bien importantes, bien interesantes, ¿cierto? Pero nos falta hacer, implementar, llevar a cabo y sobre todo que el país logre pues superar problemas estructurales. Para mí es central el tema de la pobreza, Henry. Cuando hay unos niveles de pobreza extremo, hablar de una adecuada gestión de riesgos no es muy coherente, no es muy coherente. Decirle al pobre, el que vive en condiciones casi de miseria, que no se asiente sobre la ladera, al lado del río, en la llanura de inundación, que los materiales de su vivienda son inseguros, cuando hay un problema de estómago, yo creo que eso no es posible pensar en una buena gestión de riesgo. Entonces podemos estar diciendo que hay que solucionar primero hay que primero conocer, bueno, ya lo conocemos porque lo vivimos, lo palpamos, de alguna manera lo estamos viendo todos los días. Hay que reducir el riesgo subyacente que está por debajo, digamos que está detrás de como telón de fondo asociado precisamente a eso que estás comentando, el tema conectado con temas de globalización, con modelo económico. Digamos, con la parte cultural también de la sociedad misma en su conjunto. Ulrich Beck, que escribió La sociedad del riesgo. El riesgo, un gran referente importante, hace ya que unos 3 años creo que murió, él decía, el riesgo puede considerarse de 3 maneras distintas, con negación, ¿sí? Aquí no pasa nada, con indiferencia, eso no es problema mío, o con cambio. Y el reto está precisamente en hacer que en esa lógica de cambio, pues nosotros tenemos que intervenir las condiciones de vulnerabilidad que nosotros mismos generado. Desde esa óptica de negar el riesgo, ¿cierto? De ser indiferente y del cambio. ¿Qué piensa Rogelio Pineda, un experto en la gestión del riesgo en el país, en Colombia y también a nivel internacional?
sobre cómo, desde el punto de vista práctico, podemos romper como con esos paradigmas. Sí, yo creo que es un tema de conocimiento, de generar información, estudios confiables, pero cómo entramos también a empoderar las comunidades, ¿cierto? A que ellos identifiquen, reconozcan, valoren los escenarios de riesgos para movilizarse adecuadamente. Y necesitamos también, Henry, cuando generamos cambios, necesitamos desde afuera, hay algunos autores que cuando hablan de resiliencia, hablan de factores o de tutores, ¿cierto? Unos son internos, ¿cierto? Los que tengan una comunidad, capacidad de aprendizaje, soportar y vivir el duelo, el tema del capital social, la experiencia, pero hay otros que tienen que venir desde afuera. Y desde afuera necesitamos procesos de educación, necesitamos proyectos, necesitamos estudios. Es decir, si lo público, lo estatal o el privado a veces que le toca no hacen lo que tienen que hacer alrededor de esas comunidades más vulnerables, generar resiliencia no es tan fácil y generar esos cambios como cambios positivos para siempre estar pues mejor. Excelente, que nombres a Ulrich Beck, ¿cierto? En esta sociedad del riesgo, ¿cierto? Porque si bien la gestión de riesgos es un proceso social para reducir o para prevenir o atender adecuadamente los riesgos, la gestión de riesgos o los riesgos también se construyen por la sociedad en la forma inadecuada que nos relacionamos con el entorno. Hace poco Henry, la CEPAL, publicó un artículo bien interesante donde dice que los modelos o los paradigmas de desarrollo económico en América Latina son responsables de la degradación ambiental y de la construcción o exacerbación de escenarios de riesgos de desastre. ¿Cuál es la responsabilidad de esos modelos de desarrollo que tenemos en América Latina, del extractivismo o de maximizar el beneficio económico sobre consideraciones ambientales o sociales, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esos cambios hay que darlos a todo nivel, hay que darlos a nivel de lo público, el Estado, a nivel del privado, de la empresa, pero también de las comunidades y cómo avanzamos, pues, pero entre todos totalmente a una gestión de riesgo más adecuada, porque rápidamente ya hay que pensar en que la gestión de riesgos, como decimos en Colombia y en muchos países, es una responsabilidad de todos. ¿Qué gestión de riesgos? Eso es de la alcaldía, eso es del departamento, eso es de la nación, del Estado, ¿cierto? Pero nada, el tema es de cada uno de nosotros en las familias o en el rol que cumplamos en las comunidades. Entonces, ¿cómo logramos avanzar pues a una gestión del riesgo mucho más comprometida entre todos? ¿Sí? Eso significa, Rogelio, que tenemos que pensar, como bien lo plantea el informe global de Naciones Unidas del año 2019, que a propósito para todos los que se conectan, ojalá lo puedan leer, es el GAR 2019, que está publicado en la página de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastre, que nos habla del riesgo sistémico, o sea, de carácter sistémico del riesgo. Cuando nos habla del carácter sistémico del riesgo es todo esto que estamos hablando aquí, todo esto que está comentando Rogelio, que precisamente el riesgo finalmente termina siendo un ejercicio de producto de una construcción social. O sea, no es ni culpa a la naturaleza, sino específicamente asociado a eso. Eso significa que tenemos que romper el paradigma histórico que normalmente hemos, bueno, muchas comunidades todavía, muchos medios de comunicación, muchos organismos internacionales. Yo me quedo aterrado todavía viendo documentos, viendo videos que hablan de los desastres naturales. ¿Sí? Al respecto, total. Estás con las comunidades, que estás con tus estudiantes, que revisas proyectos de grado. Uno a veces revisa los proyectos de grado y a veces aparece todavía esa palabra, a pesar de que uno hace el esfuerzo por decir, no hablen de desastres naturales. Y uno trata de sustentar y argumentar que los desastres no son naturales, que son producto de prácticas equivocadas de desarrollo. Pero bueno, eso es parte del proceso de transición. ¿Qué referencia tienes tú acerca del tema? Sí, Henry. Es muy, muy gracioso, ¿cierto? Porque todavía encontramos comunidades, pero aparte de comunidades profesionales, informes serios que se publican a nivel internacional, que hablan de los desastres naturales, claro. Cuando ya entendemos claramente
que si bien las amenazas pueden ser naturales, los desastres todos son sociales. Primero porque involucran el hombre, las comunidades, la vulnerabilidad que es social y segundo porque muchas veces son el resultado es, de esa mala relación o esa mala armonía que hay con el entorno, con el medio ambiente. Henry, la lluvia es totalmente necesaria, la precipitación, ¿qué hiciéramos sin la lluvia? Pues no hubiese desarrollo, no hubiese evolución de la vida, pero muchas veces la lluvia se convierte en una amenaza. ¿Y por qué se convierte en una amenaza? Porque deforestamos, porque vivimos al lado del río o en la parte baja de la ladera con pendientes altas que tienen un uso inadecuado, es eso. ¿Cómo los fenómenos naturales terminan convirtiéndonos en amenazas? Pero como por ese mal relacionamiento. Y yo creo que has dicho algo interesante, bien importante, cambiar de paradigma, la necesidad como de profundizar en el cambio de modelo, nuevas formas de habitar, nuevos métodos de planificación, que tengan en cuenta como ese marco de la incertidumbre presente hoy, ¿cierto? Habitar con mayor capacidad de respuestas, de adaptación y de evolución ante procesos que apenas se veían como improbables. Ese es el tema de los cambios globales hoy, Henry. Uno, por ejemplo, el cambio climático. Para mucha gente eso es del futuro, eso serán 30 años, o nada, eso es un invento, como decía Trump de los chinos, o nada, eso es responsabilidad de los países desarrollados, nada. Los países en desarrollo somos los más vulnerables y los que más nos está afectando hoy. Ya estamos viendo aumento de temperatura y ya estamos viendo aumento o disminución de precipitación por cambio climático. Pero estamos viendo cómo el cambio climático está incidiendo en los periodos estacionales bimodales para el caso de Colombia. Tenemos periodos secos o periodos lluviosos que se alargan o se acortan o son más extremos. Y en la variabilidad climática, en los fenómenos xenos, pues ya sabemos que el niño y la niña, cómo viene influyendo esto. Es decir, ¿qué necesitamos, Henry, para prepararnos en un mundo cambiante, en un clima diferente? Desde la planificación territorial, desde el ordenamiento territorial, ¿cierto? Entonces, esos cambios necesitamos generarlos, pero también, como decía un geógrafo brasilero, Milton Santos, con una metamorfosis de las instituciones. Henry, porque si las instituciones no logran también avanzar, transformarse, cambiar, adaptarse a estas condiciones, nada, nos ganamos con tener buena información, buenos conocimientos, comunidades empoderadas. Si el medio para transformar, ¿sí? Y de las políticas públicas que son las instituciones, está mucho más atrás, ¿sí? Bueno, a esta hora en Colombia, 5 y 39 de la tarde, estamos conversando con un gran experto, Rogelio Pineda, un gran colega, docente, investigador, consultor. Y quiero expresar mi gratitud a todos los que se conectan ahora. Un gran saludo para Margarita Estela Isidro García, Diana Teresa Valencia en México, Maverick Arturo, excelente tarde, saludos de Ciudad de México, Alejandra González Corona, buenas tardes, saludos de Ciudad de México, nos están viendo mucho desde México. Francisco Zapata, colega desde Epicentro San Luis Potosí. Alma Inés Velo, saludos desde Ensenada, Baja California. También un saludo de Luis Fernando Montoya, que es un gran profesional también de ingeniería civil. También actualmente está cursando la especialización precisamente del cual tú y yo somos profesores de la Universidad Católica en Gestión del Riesgo y también Lorena Caicedo. Vamos a continuar con este programa, con esta gran entrevista que estamos haciendo a este gran experto en gestión del riesgo desastre, Rogelio Pineda. Hemos visto hasta aquí, digamos, hemos hablado de la responsabilidad de los gobiernos, la responsabilidad de las comunidades y la corresponsabilidad un poco de la oportunidad que se tiene o que debemos aprovechar precisamente para salvaguardar, ayudar, promover, construir. Conocimiento, con conocimiento, con valga la redundancia, con conocimiento popular, pero también con conocimiento técnico. El papel del sector privado aquí, ¿sí? Hoy sabemos que Colombia es uno de los países que yo diría que es más avanzado en el tema de la aplicación de una norma, de una política pública de gestión del riesgo, que para Colombia la gestión del riesgo es una política de desarrollo. Y un artículo que es el artículo 42 de la ley 1523 define la responsabilidad que tiene el sector privado y específicamente en empresas públicas y privadas en la generación del riesgo de desastre. ¿Cómo está este tema en Colombia desde tu perspectiva?
¿cómo ha sido la respuesta desde lo que conoces, de lo que has escuchado, de lo que has visto del sector privado, de las empresas que desde el año 2017 se les ha hecho obligatorio la elaboración de los planes empresariales en gestión de riesgo en el país? ¿Cómo ves ese proceso? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son, digamos, los vacíos que habría que cubrir? Pero también, ¿cuáles son los avances que podemos nosotros mostrar en este aspecto? ¿Y cuáles son las necesidades? Vale, Henry, muy bien. Sí, el artículo 42 se ha reglamentado, ¿cierto? En el decreto 2157, que obliga también al privado o al público que hace obras de infraestructura grandes o presta servicios públicos a que haga planes integrales de gestión de riesgo. No solamente el plan de emergencia y contingencia pensando en atender un desastre, sino realmente en levantar estudios, información, datos para tratar de prevenirlos o de reducirlos, ¿cierto? Es decir, los subprocesos de la gestión de riesgo, de lo que siempre hablamos, conocimiento, reducción y manejo. Yo creo que hay un avance muy interesante alrededor de eso y digamos, de obligar, ¿cierto?, al privado a que haga estudios que le permitan, entonces, como decíamos ahora, esa continuidad del negocio, pero cuál es la responsabilidad que ellos tienen también con los entornos, ¿cierto? Creo que hay vacíos, Henry, porque si bien hoy se obliga a las empresas o a la industria grande que trabaja bajo un licenciamiento ambiental, como las petroleras, las empresas mineras, los que trabajan también en la generación de energía en embalses, ¿cierto? Hay muchos otros sectores que generan escenarios de riesgo de mediana y pequeña industria, ¿cierto? Que para hoy hacer esos planes es voluntario. El problema es que muchas empresas ven esto es como costos ambientales y no como una inversión. Entonces, claro, hay que hacer un plan más, hay que contratar gente, hay que movilizar recursos, hay que hacer trabajo de campo, hay que hacer estudios de laboratorio. Y ese es el problema, que lo están viendo como costos ambientales, como otra obligación que hay del Estado y no realmente como la oportunidad de entender claramente cuáles son esas amenazas, esos riesgos a su actividad productiva y cómo lograr la sostenibilidad permanente de lo que hacen, de lo que producen, ¿cierto? A través de estos planes integrales de gestión de riesgos. Entonces yo creo que hay un avance importante, pero yo creería que en Colombia tenemos que terminar por volverlo de obligatorio cumplimiento para todo el privado que genere esos escenarios de riesgo en algunas actividades que ya se entran a clasificar y que no quede para algunos como voluntario. Lo otro también es que desde lo público tiene que haber quién hace la revisión, la evaluación, la concertación o la aprobación, como los llamemos, de estos planes, y que no se queden solo como instrumentos internos para el manejo de la empresa, sin que haya desde afuera también, digamos, como una revisión, una retroalimentación de esos planes. Bueno, mi experiencia con respecto a lo que tú has dicho en América Latina y el Caribe, bueno, tiene la posibilidad de conocer muchos casos, pero normalmente lo que vemos es que cuando sale la legislación, legislaciones nuevas, estas como la ley 1523 en el año 2012, en el caso inicial, los municipios no estaban preparados porque no entendían, ni siquiera habíamos entendido la prevención de desastres, y ahora nos llegan con la gestión del riesgo de desastre. Y entonces llegamos con una, yo recuerdo en Colombia, año 2012, los municipios tenían 90 días para hacer un plan de gestión del riesgo de desastre, y los municipios lo hicieron porque era obligatorio, porque la asustaduría, la procuraduría, la fiscalía, todas las IAS, las que están, digamos, que hacen el control, pues iban a hacer seguimiento, pero muchos de los municipios lo que hicieron fue copiar y pegar, ¿sí? Tratando de cumplirle a una ley que no entendían. Y ahora vemos también que el 2157 pasó lo mismo. Y eso no solamente pasa en Colombia, pasa en muchos países a nivel de América Latina, que las leyes se hacen, ¿sí? Se hacen muy bien, la hacen inicialmente, la pueden desarrollar los técnicos, luego eso pasa ya a un nivel político, se desarrolla a nivel político, pero cuando llega el decreto, llega la legislación, llega la ley, nadie la entiende, nadie la comprende, y finalmente yo pienso que se pierde todo ese esfuerzo, digamos, de inicial que se quiere que se hagan las cosas bien, porque no hay un proceso de formación, digamos, de transición en temas de formación para decir a las empresas, yo le enseño a hacer los planes de gestión del riesgo para después poder de alguna manera hacerle el seguimiento. ¿Cómo ves ese tema?
desde tu experiencia, ¿sí? Porque uno se encuentra tanto para el diseño de los planes de gestión del riesgo de desastre, como en los planes empresariales, uno se encuentra esa deficiencia. Entonces uno ve muchas veces muchos profesionales muy juiciosos, muy dedicados, de diferentes disciplinas, que no, digamos, no responden a la gestión del riesgo de desastre, sino a otras disciplinas, intentando hacer lo mejor que pueden, pero finalmente el propósito del espíritu que hay detrás de poder tener una planificación no se cumple. ¿Cómo es la percepción que tú tienes con tu experiencia haciendo planes de gestión del riesgo de desastre para municipios, pero también elaborando estudios, haciendo planes de gestión de riesgos para empresas? Vale, Henry. Sí, yo creo que hay varias cosas como para discutir alrededor de eso. Lo primero es que las políticas públicas territoriales en Colombia, muchas de ellas han sido débiles cuando logramos bajarlas o aterrizarlas a los territorios. Claro, una política pública se formula, tiene un marco normativo, unos procesos e instrumentos de planificación, unas instituciones que las vuelven operativas. Pero deben tener además dos cosas las políticas públicas, Henry. Una es recursos para poder transferir esas capacidades, esa nueva norma, los instrumentos, acompañar, fortalecer. Y lo otro, que tienen que ser construidas y después empoderadas con los actores a los que van dirigidos. Muchas políticas públicas las formulamos cerradamente entre los expertos y se tiran como en paracaídas. En el año 97 los temas de ordenamiento territorial cayeron pues del cielo y ni siquiera el Estado, ¿cierto? Tenía claridad de qué era el ordenamiento territorial. No sabíamos si las corporaciones autónomas eran juez o parte, cuál era el rol, ¿cierto? Entonces los municipios, lo que hicieron los alcaldes era contratar a cualquiera que se creía o nos creíamos expertos en esa época en ordenamiento territorial para cumplir y no tener sanciones o dejar de recibir recursos. Igual, con la 1523 lo mismo, ¿cierto? Se crea la política pública, los instrumentos, la norma, pero no logramos llevar esto a los territorios con recursos para acompañar, para fortalecer y para construir conjuntamente con los territorios, sobre todo sus primeros planes. Entonces se vuelve una obligación, hizo el plan, sí, no, la sanción o lo que venga. Lo otro es que muchas veces creemos que en el tema de los planes basta con formularlos. Entonces hacemos buenos planes, todas las etapas de la planificación, ahí está el diagnóstico, la formulación, el mecanismo de evaluación y seguimiento y los niveles de ejecución. Sobre eso no preguntamos en Colombia, los organismos de control van a preguntar por el plan, pero no sobre los niveles de ejecución de los planes, ¿cierto? Entonces, sí, yo creo que necesitamos trabajar, pues, una vez se formulen las políticas públicas, los instrumentos, bajar esto mucho más a los territorios, a través, yo no sé, de capacitaciones, de estrategias de comunicación, ¿cierto? Y lo otro que has nombrado también central, y es cómo logramos generar alrededor de la gestión de riesgos un alto capital humano. Claro que todos podemos estar. Es el abogado o es un médico, un administrador de empresas, un geólogo, un ingeniero. Todos cabemos en la gestión de riesgos. Definitivamente esto pasa por todas las áreas de conocimiento, por todas las ciencias si queremos, pero ¿cómo logramos formarlos a nivel de procesos universitarios, de posgrados? Necesitamos escuelas y digamos que en Manizales hemos avanzado fuertemente en estos procesos. Yo trabajo con las universidades del sistema universitario de Manizales, ¿cierto? Donde tenemos posgrados que están relacionados con la gestión de riesgo, con el ordenamiento territorial, la Universidad Católica, la Universidad de Manizales, la Universidad Autónoma, la Universidad de Caldas, ¿cierto? Donde estamos trabajando fuertemente en formación, pues digamos, académica, ¿cierto? En el tema de gestión de riesgos. Y debe llegar un momento, Henry, donde estos cargos también que requieren profesionales, especialistas en gestión de riesgo, requieran de un perfil universitario a nivel de posgrado, a nivel de posgrado, porque estamos haciendo esfuerzos grandes, ya tenemos especializaciones, ya tenemos maestrías y ya estamos hablando en Colombia y en Manizales de montar también doctorados en gestión de riesgo, porque yo creo que lo que hemos construido hoy alrededor de la gestión de riesgo, casi que diría que en toda América Latina,
ha sido a través de la praxis, de la experiencia, de lo práctico, de atender, de la emergencia, de la coyuntura, pero no realmente desde la generación de escuelas de pensamiento y gestión de riesgos. No tenemos. Yo creo que es urgente que empecemos a pensar en doctorados, donde empecemos a construir pues todo el tema del conocimiento, de la teoría, del debate alrededor de la gestión de riesgos también. Bueno, frente a eso que estás diciendo, yo quisiera resaltar, bueno, el trabajo que se desarrolla en Manizales. Manizales es un laboratorio de riesgo, ¿no? Es que le conocen, Así escuchan. es, un laboratorio natural en gestión de riesgos, sí. Laboratorio natural en gestión del riesgo, porque de ahí han surgido muchas iniciativas, esta alianza de estas universidades precisamente reconocidas, y además que Manizales es una bonita ciudad para visitar y para estudiar también, ¿no? Ahí los invito a todos los que nos están escuchando. Y me gustaría mucho, aprovechando que estamos en este ejercicio, estamos hablando de un componente esencial. Yo recuerdo que hace muchos años, eso es más o menos por allá, año 2005, en Colombia se empiezan a generar este iniciativas para formar los primeros profesionales magísteres en el tema de la gestión del riesgo desastre. Bueno, a raíz de múltiples políticas internacionales del Banco Mundial, que finalmente nos dirige a todos acá, precisamente para orientar este proceso desde la educación. Y yo recuerdo que, bueno, desde esa época se ha venido intentando, desde los programas de posgrado, el poder generar esas personas con una formación integral, de una perspectiva amplia, la gestión del riesgo de desastre, con una perspectiva moderna. Y bueno, la Universidad Católica de Manizales es un referente importante precisamente para este tema de la gestión del riesgo en el país. Yo no recuerdo ahorita cuántos egresados se tiene la Universidad Católica de Manizales, precisamente cuántas personas han pasado por esta formación, cuántas personas están pasando en este momento, tú lo decías ahora, de diferentes disciplinas, ¿sí? Desde las ciencias humanas, las ciencias naturales, administración, economía, ingeniería. Desde la salud, mucha gente se está conectando con este tema. Y tú hablabas también ahora de los cambios globales y la reducción del riesgo, y ahí me gustaría que nos comentaras sobre esa maestría prontamente se vaya a lanzar en la Universidad Católica, que nos comentaras un poco para los que nos están escuchando, porque sí es importante el enfoque que tiene esta maestría en la Universidad Católica sobre cambios globales y reducción del riesgo. Vale, Henry. Bien, en la Universidad Católica ya tenemos más de una década con una especialización, ¿sí? Que se llama especialización en prevención, reducción y manejo del desastre, como una especialización en gestión de riesgo, ¿cierto? Y siempre teníamos pues el reto de avanzar mucho más en torno a un posgrado que abordara ya temas de investigación mucho más fuerte, con problemas mucho más sentidos, ¿cierto? Y un debate y un análisis académico muy amplio alrededor de estos temas. Y empezamos a trabajar en eso, en una maestría en gestión de riesgos, pero sabemos que la gestión de riesgos hay que conectarla, hay que relacionarlo, hay que pegarla, ¿cierto? Gestión de riesgos y desarrollo sostenible, gestión de riesgos para la planificación territorial, pensábamos. Y después de todo el debate que hacíamos en la universidad, pensamos en ese nombre, en cambios globales y riesgos de desastre, ¿cierto? Finalmente, esos cambios globales que tenemos hoy, que son expresiones como la misma emergencia sanitaria que estamos viviendo, que no es otra cosa, digamos, que el resultado de ese desequilibrio que hay entre la relación hombre-naturaleza, ¿cierto? Y lo que puede pasar a futuro, porque esto puede ser apenas una alerta, el tema de la pandemia de hoy, con lo que va a sobrevivir en el futuro. Y pensamos que entender esos cambios globales que se vienen dando desde la parte de la misma naturaleza, del cambio climático, de la pérdida de la biodiversidad, el riesgo biológico alrededor de las pandemias, pero también todo el tema de la migración social, Henry, esos son cambios globales. Y la migración se da por problemas asociados al conflicto armado, pero también la migración se da por el cambio climático. Estamos viendo cómo las comunidades tienen que abandonar ciertas zonas para buscar tierras con mejores oportunidades productivas o con acceso a agua. ¿Eso qué implican esas migraciones sociales
en la construcción de escenarios de riesgos de desastre, pero también es todo el tema del desarrollo económico, de lo que le cuento, pues, que dice la CEPAL, América Latina, ojo, con sus modelos de desarrollo productivo, porque están degradando el medio ambiente y están construyendo riesgos de desastre. Entonces, los cambios globales que queremos abordar desde la maestría son integrales. Entender esos cambios globales, estudiarlos, avanzar en eso, en su entendimiento, para mirar cómo están generando escenarios de riesgo y a partir de eso pensar en medidas de prevención o de reducción de esos mismos escenarios de riesgo. Y esperamos, pues, hacia un futuro, pues, no lejano, tratar de consolidar ya un posgrado, pues, de alto nivel alrededor de un doctorado en gestión de riesgos. Bueno, por aquí te mandan muchos saludos. Fernando Montoya Guzmán, saluda al profesor Rogelio, Natalia Cardona Noreña, buenas tardes, saludos desde Manizales, Colombia. Francisco Hedes, bueno, buena tarde, profe Henry y Rogelio, saludos desde Montería. Excelente. Viviana Murillo, saludos, profe Rogelio, desde Anserma, Caldas, Colombia. Y Beverly Hernández, una gran profesional que estuvo la semana pasada. En nuestro programa de series de resiliencia, Beverly Hernández, la doctora Beverly Hernández también, que de alguna manera ha estado también aportando a Colombia, trabajando en temas precisamente de paz, pero también de temas de cambio climático. Ya para ir cerrando este espacio que se nos ha pasado rápidamente, querido Rogelio, porque uno cuando en estas conversaciones se le va el tiempo y más en el tema virtual, yo quisiera cerrar con esto. ¿Cómo hacer gestión de riesgo en tiempos de pandemia? Es decir, estamos en una nueva realidad. Yo diría que más que una nueva normalidad, estamos en una nueva realidad. Y eso nos obliga, muy probablemente, nos obliga, no sé, a repensarnos la manera en cómo vamos de aquí en adelante a construir las ciudades, a generar el riesgo, a planificar la misma respuesta a las emergencias. Lo estamos viendo ahora con la respuesta a emergencia en Centroamérica, con huracán Eta y Ota, que ha sido tremendo, ha sido difícil porque, digamos, si bien es cierto, los organismos humanitarios están de alguna manera preparados para enfrentar estas, pienso que también como lo que está pasando en el sector salud, el sector salud, digamos, está un poco cansado por toda esta, digamos, por toda esta gran problemática que estamos viviendo. Imagínense un evento grande como lo que ha pasado en Centroamérica, en Colombia también de alguna manera afectó, pero Centroamérica está mucho más afectado, es una inundada todavía, hay gente en carpas todavía. ¿Qué opinión te merece desde el conocimiento que tú tienes y desde la proyección que tenemos hacia adelante en cómo construir ese conocimiento del riesgo ya en un mundo donde no solamente son las amenazas naturales y origen tecnológico, sino que ahora estamos hablando de las amenazas que integran las amenazas biológicas, o sea, de la multiamenaza? Total, total, Henry. Yo creo que es un poco retomar el planteamiento y la reflexión por la que has iniciado, y es el tema de las altas inversiones que hacemos en responder a los desastres y no en conocerlos, en estudiarlos, ¿sí? En comprenderlos adecuadamente para poder definir acciones, medidas tendientes a prevenirlos o por lo menos reducir las pérdidas y daños que se generan, ¿cierto? Yo creo que lo que nos mostró ahora la emergencia sanitaria que estamos viviendo es el nivel de conocimiento todavía que necesitamos profundizar mucho más alrededor de diferentes escenarios de riesgo. Bueno, el riesgo biológico, ¿cierto? Y la necesidad de una investigación fuerte, rápida, confiable, la unión de los países. La OMS no podía estar por un lado y los países separados, como lo que hemos visto, y tratar de sacar beneficios económicos, el monopolio de la vacuna o políticos, etcétera. Necesitamos los riesgos trascienden totalmente las fronteras y si hay algo que debe reunir globalmente el planeta es ese tema de los escenarios de riesgo de desastre. Cómo todos trabajamos juntos alrededor pues de la solución de un problema. Lo otro, Henry, es que como nos llegó el tema de la pandemia, ¿cierto? El COVID-19. Pensábamos que los sismos, que los terremotos, que los huracanes nos iban a dar como un tiempito para que atendiéramos el tema de la emergencia sanitaria, pero claro, pues encima vienen en estas zonas de multiamenazas estos otros peligros, los huracanes y tenemos los sismos y los volcanes hacen erupción, el cambio climático se sigue expresando, ¿cierto?, en todo el planeta.
Entonces, ¿cómo paralelamente podemos manejar, pues, digamos, todas estas situaciones de riesgo que se vienen generando? Yo creo que ese es un reto fuerte, que no es fácil, pero hay que tratar de entender muy bien qué viene pasando, ¿cierto? ¿Cómo se manifiestan? ¿Cómo poder, si es posible, controlarlos o reducir la exposición o el mismo peligro? Entonces, volvemos a lo mismo. La necesidad fuerte, fuerte de eso, del conocimiento, de entender el riesgo, Henry, para lograr, pues, digamos, avanzar entre todos. Conocer el riesgo para avanzar entre todos es ese mensaje final que nuestro querido amigo Rogelio Pineda nos ha dado el día de hoy. Creo que ha sido una entrevista fantástica. Hemos conocido las posiciones que tiene este gran profesional colombiano, con formación de doctorado, magíster también, docente, investigador. Para los que se están escuchando y nos están viendo, ¿a qué correo le pueden escribir a Rogelio? Gracias, Henry. Sí, el nombre completo, Rogelio Pineda Murillo, pegado minúscula, @gmail.com. Muy bien, ahí está el correo, Rogelio, por si desean. Y hay otra forma de encontrarte en las redes sociales. Bueno, básicamente el correo electrónico, bueno, por WhatsApp también, desde el celular, con 57 Colombia. 311-764-4154. Qué bueno que podamos extender estas redes, estas alianzas, esta comunicación entre países, porque como decía desde el principio, yo creo que la situación, pues desde México hasta Argentina, es muy similar, tenemos muchas cosas en común y cómo nos aliamos entre los países alrededor de eso, del conocimiento en gestión de riesgos y cómo podemos mostrar las experiencias, los avances que tenemos para ver dónde los podemos ajustar, replicar y ayudarnos entre todos, fundamental. Muchas gracias, Rogelio, nuevamente por brindarnos este espacio, por haber compartido con nosotros durante esta hora esos conocimientos y esas percepciones acerca de lo que consideras tú que es la importancia de entender el riesgo. Henry, no, gracias a usted, a Epicentro Colombia, por esta oportunidad de charlar, de dialogar, de intercambiar, pues, percepciones, opiniones sobre estos temas que para nada están cerrados, al contrario, yo creo que está todo por hacer, por construir, y si logramos generar conocimientos muy, muy, muy confiables, muy acertados, podemos avanzar rápidamente hacia esos paradigmas de desarrollo sostenible que queremos pues para toda América Latina. Bueno, muchas gracias, Rogelio, nuevamente. Y a todos ustedes los esperamos en 15 días. Seguramente que este programa Understanding Risk es cada 15 días y vamos a traer un experto como Rogelio, que tiene mucho conocimiento sobre el tema de la gestión del riesgo de desastre y que de alguna manera quiere compartir un poco de su experiencia profesional y también de vida para que todos, de alguna manera, en este epicentro, Colombia, esta iniciativa que nace hace 5 años en México y que hoy tenemos la oportunidad, gracias a Héctor Paz y a Jorge Paz, que fueron los iniciadores de este proceso a nivel de México, lo podemos tener aquí como un espacio para hacer más democrático el conocimiento del riesgo de desastre y la resiliencia. Nuevamente, nos vemos en 15 días y les agradezco a todos ustedes por conectarse. Chao, chao. Gracias, Rogelio. Un abrazo. Chao, buena tarde, Gracias. gracias. Chao.